Fernando Remigio Burgos Díaz ingresó al ejército en 1973 en el regimiento Miraflores de Traiguén, pasando a formar parte de la línea poco después del golpe de Estado. En diciembre de 1978 participa en la operación Retiro de Televisores, desenterrando los cuerpos de los detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, que de ser llevados al regimiento Tacna serían ejecutados y enterrados ilegalmente en Pendejue. Así hizo ellos desaparecer por segunda y definitiva vez aquellos que acompañaron hasta el final a Salvador Allende. En junio de 1987 participa en la denominada Operación Albania, siendo parte de quienes secuestran a Esther Cabrera para llevarla al cuartel Borgoño, donde será torturada, y luego a la casa de Pedro Donoso para ser ejecutada. En esta misma acción criminal es el autor directo del asesinato de Julio Guerra Olivares. Por estos crímenes sería condenado a la absurda pena de 3 años y 1 día debido a una suspecta irreprochable conducta anterior. Por la inhumación ilegal, la condena fue de 270 días de pena remitida. Al salir de Punta Peuco, el Costilla, Johnny Galás, volvió a su casa de la Florida, fue parte del grupo Scout Kenia y encubrió su pasado criminal disfrazándose de salvador de almas, iniciando un negocio familiar ligado a lo místico y esotérico, en el que ofrecen terapias con mandalas y rituales de temazcal, donde el asesino se hace pasar por un avezado chamán y jefe espiritual del clan en su parcela de Huelquén. Fernando Burgos Díaz, asesino y torturador, DINA CNI, RUT 7.454.331-6, vive en camino al consistorial, parcela 5, Huelquén, Win, alias El Costilla y Johnny Galás. ¡Si no hay justicia! ¡Hay una! ¡Si no hay justicia! ¡Hay una! ¡Si no hay justicia! ¡Hay una! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van? ¡Nos iremos a funar! ¡Olé, olé! Él estuvo preso y él eres a ti como su mejor amigo, tú, su amigo. Si no estoy hablando con vos, weón, chao, chao. Es su amigo, pero déjame entrevistar, déjame entrevistar. ¿Lo puedes correr, déjame entrevistar, no? ¿Usted andan gratis? No creo. No, yo no ando gratis. Se les va a acabar la papa y ¿quién les paga? El 11 de marzo se le acaba la papa. ¿Quién les paga a ustedes? ¿Quién les paga? No, oye, pero vayan para allá, vayan para allá. Caballero, ¿qué le parece que su amigo sea un chamán ahora? Orgulloso de qué? Orgulloso de General Pinochet. ¿De qué lado sos periodista? Y poco bueno murieron, porque tendrán que haber muerto más y no tendríamos la caga que tenemos en el país ahora. ¿El Mercurio te paga? ¿Qué tienen de presidenta? Bueno, más o menos hace 8 meses iniciamos una investigación y queríamos saber qué pasa con todos los asesinos que participaron en la ejecución de 12 compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Operación Albania, ya que muy pocos de ellos se encuentran presos hoy día. Y nos encontramos con varias sorpresas, entre ellas la que más nos llamó la atención hasta ese momento fue cómo uno de los criminales, que fue el que asesinó al compañero Julio Guerra y que previamente había secuestrado a Esther Cabrera en la Villa Portales, cómo él se había reinventado. Bueno, este tipo es Fernando Burgos Díaz, Fernando Remigio Burgos Díaz, conocido como El Costilla.
él formó parte de la DINA y luego participó, comenzó como guardaespaldas de Álvaro Corbalán y formó parte de la unidad antiterrorista de la CNI, que es una unidad selecta de agentes. Él hoy día, luego de pasar 3 años y 1 día en Punta Peuco, este tipo se trasladó a vivir a la localidad de Huelquén, aquí en Paine, y él se dedica a lo místico. Él es un avezado chamán de acá de la zona. Hoy día nosotros lo que hicimos fue funarlo durante una ceremonia que es un temazcal, en el cual están acudiendo hartas personas y que se escondieron, se escondió el criminal y bueno, lo funamos ante todos sus vecinos, ante toda la gente que lo conoce. Bueno, hoy día Fernando Burgos se las da de chamán, supuestamente salvando almas en los rituales del temazcal, donde eso es un ritual que es muy individual, es en colectivo, pero es cada persona va pasando por sus etapas de la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez y sacando sus demonios, sus miedos y todo. Entonces es increíble que un tipo que fue un asesino, un torturador, hoy día se le está dando como de jefe espiritual. Eso es lo que nosotros encontramos como una cosa muy terrible, porque además está haciendo negocio. Es un negocio lo que hace con esto de supuestamente salvando almas en esta actividad del temazcal. ¡Fernando Burgos Díaz está funado! ¡Fernando Burgos Díaz está funado! ¡Fernando!